somos una organización que trabaja en el área de la comunicación y trabajamos con las organizaciones del Pacto de Unidad, que la CESUD-CB, la Confederación Intercomunidades Interculturales, CONAMAC y Bartolina Sisa, ¿no? Y también SIDOP. Y en ese marco estamos ahora, estas dos semanas vamos a estar aquí en Tarí hasta el 17, y tenemos que hacer como programa de visión. Parte de la labor tiene que ver con el entrenamiento de los comunicadores, así como Eudal, Josefina, doña Susana, también la compañera Cristina, que se están formando tanto en radio como en televisión, para que a nivel de las compañeras de la Federación de Bartolinas puedan tener también técnicas en el tema de la comunicación, ¿no? Y puedan impulsar estas labores. En ese sentido, me imagino que vamos a programar y de repente podemos ver de volver, supongo ya con los compañeros que se va a ir guionizando, vamos a coordinar. En todo caso, el gran motivo de nuestra presencia tiene que ver con la visita de los hermanos latinoamericanos que están viniendo. En esta comisión están hermanos y hermanas de Ecuador, de Colombia, y también está un compañero, una compañera de España, ¿no? Y la intención es que ellos han venido a Bolivia por 10 días, están desde el 28 aquí. Entonces estaban sufriendo los primeros dos días en La Paz con el frío, y ahora han llegado aquí, ya están más calientitos. Y ellos quieren conocer, ellas quieren conocer cómo es este proceso de cambio que estamos viviendo en el país, ¿no? Y cómo las organizaciones son los protagonistas de este proceso. Y sobre todo en el caso... ¿Hola? ¿Cómo anda? Estoy llamando de Tarija. Sí, calientes aquí. Hasta... ¿Y allá cómo está? ¿Estarás en la oficina? ¿Cómo ando de anoche? ¿Sí? ¿Quién? Quería subir, quería estrenar la cama. ¿Ah? Pero ¿y el enano cómo ha dormido? ¿En la aldea? Ah, no, pues no se quiere subir con mi papá, ¿no? Ya. Bueno, entonces viene más, Juanito. Más tarde voy a llamar. Más tarde voy a llamar, se me está yendo la señal, ¿ya? Ya, ya, ya.